En cada momento especial, estuvimos junto a Edith González. En su boda, en la presentación de su hija Constanza, en el bautizo de la pequeña, en su primer día de las madres junto a la niña y también en su primera Navidad con ella. Lo que significa, bueno, esta primera Navidad con Constanza es gracias a la vida por darme la oportunidad de intentar ser menos egoísta. Decía que la niña había llegado al mundo para transformarla y convertirla en una mejor persona. Lo que sí me queda claro es que para mí me hace intentar ser un corazón más grande para esta personita que tengo aquí. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Su embarazo tomó a muchos por sorpresa y la actriz no dudó en abandonar una telenovela que protagonizaba. ¿Cuál era la otra opción? Ni por aquí estaba planteado, o sea, otra opción no hay. Durante años mantuvo en secreto el nombre del padre de la bebé y muchos especulaban que se trataba de un alto funcionario político de México. Hasta el día de hoy no he aclarado cuál es la situación de este asunto y no pienso aclararlo. 4 años después se filtró el acta de nacimiento de la niña y se confirmó que se trataba de Santiago Creel, ex secretario de la gobernación durante la presidencia de Vicente Fox, quien estuvo ausente durante los primeros años de vida de Constanza. Aquí vemos a la actriz antes de que su hija recibiera el sacramento del bautismo. ¿Qué significa? Pues todo, o sea, desde emoción, ternura, orgullo. Y aquí la ven en su primer día de las madres, junto a la pequeña. Agradecerle a la vida, no a Dios, al cielo, a todo, por el privilegio de permitirme ser la madre de Constanza. Vivía tan orgullosa de su hija que la llevaba a todas partes. La niña creció entre ensayos y grabaciones y siempre estaba acompañada de su abuela materna, Ofelia. Para mí, el hecho de estar viva, el hecho de compartir la vida con Constanza, eso tiene que ser suficiente. En el año 2010 abandonó su soltería y se casó con el economista Lorenzo Lazo, a quien llamaba mi guapo. Él ha sido un papá para Constanza y fue un gran apoyo para González tras su diagnóstico de cáncer. Con ella viajó el mundo y documentaron en las redes sociales cada parada en lugares mágicos. Desde los altos de Bolivia, en el verano a 6 grados. ¡Este es el verano acá! A lo largo de su carrera, fueron muchos los romances que le atribuyeron a la bella y talentosa actriz, pero ella siempre evitó el escándalo. Pareciera que los actores ya nos estamos volviendo como, pues, que no tuviéramos más que comentar que escándalos, ¿no? En ese tiempo la vinculaban con el actor Jaime Camil, con quien grababa una telenovela, y fue sorprendida saliendo de un restaurante. Un día quedamos en una locación y le dije, Edith, ¿quieres ir a comer al Clooney? Sí, vamos, órale, echamos una comida en el Clooney para regresar a la locación y había una cámara fuera del Clooney y nos tomó fotos y ya somos novios, qué ridículo. González fue un amante del trabajo, de su familia, de los animales, de los viajes, de su país y de su cultura. Y durante su larga y valiente lucha contra el cáncer, nos enseñó que el optimismo fue su mejor medicina contra una enfermedad que le arrebató la vida cuando aún tenía tanto que dar. Descanse en paz, se le va a extrañar mucho. Era un amante de la vida, sin duda, qué lindo recordar esos momentos con su hija de pequeña. Y creo que de todos los papeles, sin duda, la maternidad, el de madre, fue el más importante para ella. Sí, su hija se crió prácticamente en los foros de grabación. Claro. Era una excelente mamá y su esposo, Lorenzo, pues se preocupó en que ella disfrutara su vida en muchos viajes importantes, emblemáticos, mágicos. Así es, Tony, qué ganas de haberme sentado también con Edith González. Tramitamos una entrevista con ella y precisamente se nos fue cancelada porque se sentía mal y no nos podía recibir. Definitivamente que teníamos mucho que aprenderle, mucho que escucharla, pero entre las palabras que ella mencionaba en sus redes sociales es que decía, yo jamás me voy a permitir ser una víctima del cáncer. Y ella dio batalla y lucha hasta el final. La recordamos con mucho cariño. Muchas gracias, Tony. Pésame.